Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Ajedrez Dicharachero. Mi nombre es Pepe Cuenca y bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros de nuevo para echar unas partidillas, ¿verdad? Para ir explicando un poco a poco pues lo que está sucediendo en el tablero. Saludar a toda esa gente de Chess24. Ahí veo a Rulo López, a Pérez Falco, Darkata, Pablo Vergara, Identity. Y a la gente de YouTube también, que veo que se va uniendo a la fiesta del ajedrez. Alejo Chess, Luis Pino, Gerson Pacheco. Saludo, pinche Pepe, me dice, pinche Pepe. Pues simplemente hacedme saber que todo está bien respecto a audio y a vídeo y oye, y empezamos, ¿no? Que para eso hemos venido aquí, ¿no? No hemos venido aquí para vender lechugas, ¿no? Ni para vender humo, que ya sabéis que es mi especialidad. Así que todo bien, me dice Nick. Bueno, tengo muchísimos retos como podéis ver ahí. Así que, ¿qué os parece si empezamos por el que me ha retado en primer lugar? El señor Super Bohemio. Aquí, que ya he jugado un par de partidillas con él. Y bueno, ya sabéis que el día 9 tengo mi enfrentamiento de la Copa Dicharachera contra el georgiano Pansuaria. Y la verdad que me gustaría entrenar bastante. Así que mañana, por ejemplo, vamos a hacer una maratón de ajedrez dicharachero, por lo menos unas 3 horas, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. No sé qué os parece la idea. Así que os espero mañana ahí. Y también voy a estar, bueno, pues regalando algunos mesecillos premium para aquellos que consigáis puntuarme, etcétera, etcétera. Nos ha jugado F3, aquí este gambito un poquito truquerillo. Vamos a aprovechar para golpear contra el punto D4, ¿no? Aquí supongo que las blancas lo pueden proteger con alfil E3, pero también una idea puede ser simplemente golpear con E5. No juega D5, por supuesto, la jugada más lógica. Voy a jugar caballo E5 y bueno, va a jugar F por E4 y yo, pues por supuesto, voy a tratar de golpear el centro lo más rápidamente posible. Me juega alfil F4, nosotros vamos a jugar caballo G6 para expulsar ese alfil que se tiene que ir a G3 y bueno, ahora vamos a aprovechar para jugar E5, bloquear ese alfil y darle vidilla a nuestro alfil de F8. Ah, tenéis razón. Wesley So acaba de quedar campeón del mundo de ajedrez 960, el sistema Fischer, como todos sabéis. Así que, bueno, ahora hay dos formas de desarrollar el alfil. La verdad es que me gusta por C5, ¿no? Incluso por B4 también. Por B4 igual tiene un poco más de sentido, ¿no? Ponemos ya presión directa sobre el punto E4. Las blancas, pues quizá la única jugada que existe aquí sería alfil D3, ¿no? Para proteger todo, ahí viene con alfil D3. Y nosotros igual ya estamos en buenas condiciones de romper, todavía no. Vamos a esperar a jugar quizá en roque corto. Y una jugada que puede existir interesante es caballo H5. En esta posición, como podéis ver, caballo H5, toma la macatroma. Supongo que alfil por E5 no debe ser una buena jugada por, caballo por, dama H4 jaque y a G3 siempre tenemos caballo por G3, ¿no? La verdad que no me he enterado de cómo está Salgado ni nada, no he podido hablar con ellos. Ya digo, cuando venga el Divi, pues supongo que nos enteraremos un poquito más de lo que pasó, ¿no? Pero yo me imagino que son problemas de salud, claro. ¿Se va a enrocar el largo? ¿Va a tener las pelotillas de enrocarse el largo? Bueno, pues nosotros vamos a jugar C6 aquí para reventar el centro ya. Sí, peón por, tenemos 1.47, tenemos que jugar un poquito más rápido, ¿verdad? Y bueno, ahora probablemente se quiera enrocar el largo. Por supuesto, ahora tenemos la columna B abierta y la podemos aprovechar para atacar con bastante potencia. Pueden ir un dama A5. De hecho, dama A5 parece una jugada interesante ahora, ¿no? Dama A5 parece bastante interesante, así que la vamos a hacer. Vamos para allá. Si enroque corto, pues tengo varias posibilidades, pero parece que el final tiene muy buena pinta para nosotros, ¿no? Alfil por C3, por ejemplo. Si B por C3, caballo por G3, que era la otra jugada que quería hacer. Y como veis, tiene los peones bastante mal. Nosotros podemos aprovechar para desarrollar piezas, quizá con un alfil G4. La dama puede venir a C5 con un jaque. La torre a B8, la torre a D8. También nos vamos a dar un airecito a nuestro rey, ¿verdad? En cualquier momento, para que no suframos de problemas en la última fila, ¿no? Y bueno, pues como digo, la torre de 8, él tiene estas debilidades que son realmente un dolor de cabeza, ¿no? El peoncillo en A3, el peoncillo en C3, el peón Carlito. Y bueno, es verdad que el peón en G3 no es tan malo porque controla casillas importantes como F4. Y no juega alfil C4, eso es un error. Dame ese diablillo. ¡Bup! Dama C5. A ver. Y bueno, pues dama C5 y tiene que abandonar. Abandona a Super Bohemio porque le estaba comiendo un pezón, un piezón, un pezón, digo yo. Qué mal ha sonado eso, ¿verdad? Le estaba comiendo un pezón a Super Bohemio. 3 minutos, Torquemadita. Vamos ahí. Bueno, pues ahora tenemos blanquita. Vamos a jugar E4. Vamos a jugar un poquito agresivo en el día de hoy. Y E4, E5, caballo F3.
y caballo D6 no juega, pues para jugar un afilidor, probablemente con E por D4 y caballo F6. Esta línea súper interesante de las negras, alfil E7. Supongo que no tiene ningún problema alternar con alfil E7 primero en lugar de caballo F6, así que vamos a jugar de una manera natural. Y aquí yo voy a jugar la línea que recomienda Niklas Suchenbett, una línea muy agresiva. Ya sabéis que Niklas es un jugador alemán que ha hecho muchos vídeos. C5, o sea, es una jugada que huele a morro, ¿verdad? Morro supino. Porque viene caballo B5 y ahora el peón de D6, un peón retrasado, una debilidad que nos vamos a zampar. Enroque corto, alfil por D6, alfil por, dama por, caballo por, y se acaba su felicidad. Se va a acabar su felicidad pronto en esta partida. No voy a cambiar damas por una vez. Voy a mantener las damas en el tablero, aprovechando que su rey está en el centro. Que podemos jugar un E5, que el peón de C5 también está colgando. Y lo de comer pezones de Ignatius Farray, ¿verdad? Qué cachondo el Ignatius. Yo fui a verlo allí en hace tiempo. Y la verdad que el tipo es un cague de risa, ¿no? El loco ese. Por cierto, caballo G8, fijaros qué morro de jugada también. El caballo vuelve a casita por Navidad. Nosotros alfil C4, desarrollamos alfil. Y cuidado que pueden ir un alfil por F7 que lo podemos dejar tiritando aquí, ¿verdad? Voy a sacar la dama mejor a H5 para amenazar un mate con tomate ya. Aunque se quiere enrocar el diablo. Se quiere enroscar. Caballo D5 tampoco parece ninguna tontería, ¿no? Caballo D5, sí, caballo por, dama por. Y no sé cómo va a parar la entrada de la dama en F7, ¿no? ¿Cómo se invita a una partida? Pues fijaros, reza. Te voy a poner aquí mi nick, te voy a dejar una coma en chess 24 y me puedes retar, ¿vale? Bueno, ¿qué os contáis, chavales? ¿Qué estáis haciendo hoy? ¿Estáis de resaca o qué? ¿Salisteis ayer? ¿Mucho diableo? ¿O qué pasa? Torre F8. Bueno, pues nosotros vamos a jugar alfil por F8 y de nuevo está entrando la dama en F7. No lo puede evitar, así que no se me ocurre ni una sola jugada para seguir en la partida. Quizá caballo por E5, ¿no? Pero ya ve el futuro que tiene después de caballo por E5, ¿no? Bueno, pues gracias por la partida. Hoy vamos a estar una horita más o menos, nada más, hasta las 8. Mañana es cuando vamos a hacer la maratón de ajedrez dicharachero, ¿vale? De 11 a 2, por lo menos 3 horitas vamos a echar. Y vamos a echar una partida contra Hest, que se ganó el premio el otro día al responder una partidilla. Y empezamos, ¿no? Pues vamos a jugar E4 otra vez. A ver qué pasa contra David Gestoso. Tiene ahí una foto del gran Lucky Luke, ¿no? Si no me equivoco. Y, hombre, nos dice Miguel Canosa que está estudiando economía. ¿Cómo se llamaba aquello? El principio de equimarginalidad, ¿no? Yo es que tuve una asignatura de economía en la carrera. A pesar de ser ingeniero civil, allí teníamos una asignatura y me gustaba bastante, la verdad, me gustó bastante. Voy a jugar esta línea con dama E2, ¿no? Una línea súper interesante. Ahora, por ejemplo, caballo D6 suele ser lo que hacen las negras. Y ahora aquí es súper interesante comer en E5 de dama. La mejor jugada es come DB, que esa ya es una jugada bastante extraña. Voy a jugar dama por E5 aquí. Y contra dama E7 voy a jugar dama A5. Una jugada que tiene una doble amenaza. Es peón de C7. Y por supuesto está viniendo un torre 1 que gana la partida en el acto, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que hace. No es fácil ahora. Incluso contra dama de 8, torre 1, alfil E7 se está enrocando. Quizá podemos volver con la dama E5, ¿no? En esa posición. Quizá podemos volver con la dama en E5. Parece interesante, ¿no? Vamos a jugar torre 1, alfil E7, dama E5. Y ahora, bueno, pues le estamos tocando en G7. Si juega F6, dama H5, le seguimos creando debilidades. Y bueno, F6, ingeniero de camino, ¿verdad, Tequio? O sea, lo que pasa que ya sabéis. En Latinoamérica se dice ingeniero civil y entonces a veces pues ya no sé ni cómo lo digo. Bueno, se va a conseguir enrocar el tío, ¿no? Se va a conseguir enrocar y igual tiene una posición decente, no nos vamos a engañar. Después de enroque corto, yo voy a jugar D3 para sacar el alfil de C1, que puede ir a H6, ahí para molestar un poquito a las piezas negras. D3, ¿no? Jugada lógica. Y todavía tiene que resolver algunos problemas de desarrollo. Por ejemplo, el alfil de C8, bueno, pues el peoncillo de D7 lo está estorbando. Caballo C5, vamos a sacar las piececillas. Caballo C3, me da la sensación de que ha sobrevivido. Y que he hecho algo que no tenía que hacer, ¿no? Aquí voy a jugar dama 4. Veis que mi dama está danzando demasiado. No debería estar danzando demasiado. Ahora viene alfil D7. Y qué sé yo. Pues por ejemplo un H3, un alfil F4 podría ser. Vamos a sacar las piezas un poco activas. Venga, alfil F4. Si C5 siempre puedo buscar un dama B3 ahí para meter presión en la diagonal. Y dice Pepe, hay un economista argentino que se llama Manuel Adorni y es igualito a Paco Vallejo. No, 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 no tengo el gusto de conocer al señor Adorni. Nos saludan desde Venezuela. ¿Qué pasa, people, allí? ¿Cómo está la cosa?
Interesante jugada. Dama 5 podría ser, ¿no? Dama 5 parece muy viablilla, porque le tocamos muchas cosas. Le tocamos hasta las gafas aquí. Tocamos el peón de C7, le tocamos el peón de D5, así que quizá tiene que jugar C6. Pero bueno, C6, esa jugada creo que es floja por varios motivos, ¿no? Simplemente es lo más sencillo, ¿no? Jaque, captura y amenazas. Capturamos, capturamos y capturamos en D5 y clara ventaja blanca, ¿no? Después de caballo por D5, un peoncillo de más. Está viniendo un caballo E7 también aquí. ¿Caballo E7 o no caballo E7? Bueno, venga, vamos a tirar caballo E7. Si caballo por torre por, estamos entrando en la séptima. Y torre F7 probablemente va a ser su jugada. O incluso, vale, torre D7 no me preocupa demasiado. Aprovecho para doblar. Torre 1, nos queda 1 minuto 20. Y bueno, asesino y residente. Qué grande asesino, ¿eh? El freestyler, me encanta. Y residente, pues también me gusta mucho, ¿no? Su música, claro. Rey por F7, voy a jugar caballo D2. Aquí aprovechando, probablemente trate de cambiar todo, pero ya sabéis que yo soy más feliz que una perdiz con la depilación láser Pepe Cuenca a domicilio. Siempre dispuesta a satisfacer a su cliente, ¿no? Siempre dispuesta a satisfacer a su cliente de la manera más rápida y eficiente. D4, esta jugada me gusta porque ahora si C por D, caballo B3 y llegamos a una posición muy favorable, igualmente la posición sigue siendo pues infinitamente favorable. De hecho, por ejemplo, ahora vamos a jugar B3, va a tener que comer. Nosotros tengo un par de opciones ahí, pero supongo que comeré de A. Esto es otro peoncillo de más, aunque igual no es así porque luego tiene un alfil de 5. Estabais viendo, o sea, peón por, caballo por alfil de 5 y luego caía el peón de A2. Así que bueno, ahora sí que está amenazando ya comer en C4, porque luego existía un rey de 3. Y aquí fijaros que esto, las casillas negras, al final deberíamos, bueno, pues progresar, ¿no? Eso sí, estoy haciendo un poco el parguela porque me quedan 46 segundos y le quedan 50. Pero bueno, esto ya es cuestión de maniobreo. Esto ya es un maniobreo, pues muy bocata, ¿no? En estas posiciones. Vas a jugar, cuidado que viene el alfil F1, pepón, que te estás. Se te está yendo la posición, ¿eh? Voy a jugar un rey E3 aquí para que se vaya ese diablillo. Se tiene que ir por B5 otra vez. No le quedan más casillas. Eso sí, tiene la casilla de 1, pero se está jugando con muchísimo. Está jugando con fuegote. Está jugando con fuegote porque ahora viene simplemente. Bueno, voy a comer acá. Voy a jugar caballo B1. Estamos jugando rey D2 o caballo C3. Ambas buenas jugadas. Y caballo C3 tiene que comer en C2 probablemente. Vamos a comer acá. Alfil por rey por caballo por D5. Y bueno, ahora hay que parar ese peoncillo. No lo veo tan fácil. Voy a jugar caballo 7. Madre mía, que no lo paramos, ¿eh? Madre mía, que no lo paramos. Madre mía, que no lo paramos. Increíble lo que se me ha escapado en esta posición. Increíble lo que se me ha escapado. Rey C5. Vamos a tratar de atacarlo un poquito por tiempo. Rey D4. No nos queda otra. No nos queda otra. Vamos a jugar rey acá. Rey D5. Caballo D5 aquí para avanzar ese peoncillo a D7. A ver si nos convence 2. D7 ya está ahí llegando ese peón. Tiene un jaque, pero no tiene más. Tiene un jaque, pero no tiene más. Vas a jugar rey E6 aquí. Ese peón está coronando. Ese peón está coronando. Dama H8. Vas a jugar caballo E7 aquí para caballo C6. Le queda poquísimo tiempo. Caballo C6. Ese peón ha llegado increíblemente. Ha llegado. Vamos a meter dama. Caballo por D8. Viene aquí. Viene acá. Viene acá. Le quedan 3 segundos. Caballo 5. F3. Me lo voy a comer. Y no va a llegar a tiempo. De locos. Venga, vamos a jugar contra alguien fuerte, 2655. ¿Conoces a Woz? Claro que sí, hombre, no voy a conocer a Woz. Campeón internacional, ¿no? En la final internacional de Buenos Aires. Además, sacó un tema ahora bastante bueno, ¿no? Hay un tema de protesta sobre, bueno, la situación política en Argentina, ¿no? Woz me parece un genio, ¿no? Y Nach, por supuesto, ¿no? Nach, un rapero que lleva mucho tiempo en España dando duro, ¿no? Alfil E7 nos juega con. ¿Qué he hecho? Bueno, vamos a aprovechar que tal. Y D6, ¿no? Jugada típica para amenazar caballo A5, por eso no juega C3. Y bueno, pues esto es una posición de toda la vida de española, ¿no? Con C5, volvemos. Y caballo C3, y quizás es tiempo de volver con caballo C6 para golpear con D5, ¿no? Para golpear con D5. Pero Chuti le ganó. Enroque corto. Y bueno, pues tiramos con D5, vamos a tirar con D5. No sé por qué pongo el premove de caballo, porque comer de dama suele ser también muy, muy lógico en estas posiciones, ¿no? Y bueno, dama E2 y quizás cerrar con D4, ¿por qué no? Para matar ese alfil de C2. También suele ser bastante temático esto. En algunas posiciones es interesante comer en C3, jugar B4 para ganar la casilla D4, pero por supuesto uno tiene que estar bastante seguro antes de hacerlo, ¿no? Porque también es arriesgado desde el punto de vista posicional, ¿no?
Hombre, nos saludan desde Chile ahí. Ahí estaremos en breve, en Chile, en diciembre. La réplica de Woz contra Chuty fue tremenda por parte de los dos. A mí me gusta mucho Bennett ahora, ¿no? Me parece brutal Bennett. Voy a jugar Torre 8, siempre dándole la casilla de F8 al diablillo, ¿no? G6 también podría ser. Me da un poco de miedo que me empiece a atacar, ¿no? O sea, un caballo H2, caballo G4 quizá. Ahí viene con alfil G5. Y ahora pues vamos a desarrollar nuestras piezas también, ¿no? Alfil E6, que pone presión en A2, no deja que la torre de A1 se libere. Podemos también meter un C4, por ejemplo, un dama B6 seguido torre D8 y C4 sería también bastante temático, ¿no? Y ¿cuándo es la próxima ronda de la Copa de Characheras? Mañana hay un match, mañana tenemos a Lance Henderson. Así que está todo muy pendiente, es el gran Lance. Ya sabéis que es una de las promesas del ajedrez español, sin duda. Voy a hacer la idea que os he comentado antes, vamos a forzar este peón por y B4 para ganar la casilla de 4. Ahora tiene más sentido porque el caballo se fue a H4 para atacarnos vía F5, pero por supuesto el drawback es que ahora tenemos la casilla de 4. Alfil A4 muy fina, se me ha escapado por completo. Muy buena jugada y ahora pues a sufrir, ¿no? La historia de mi vida. A sufrir. Dama C7, vamos a jugar. Y quizá alfil por C6, dama por C6. Y luego la casilla de 4 no sufre, pero bueno, tenemos pareja de diablillos, ¿no? Ya sabéis que la pareja de diablillos siempre es fundamental. Y ahora no me acaba de convencer. Voy a jugar caballo de 4. Voy a sacrificar el peón. Una jugada completamente, quizás una piedra que he tirado, bueno, pues sin mucho sentido, pero me estaba molestando mucho si C por B, torre C1, etc. Y creo que dama B2 es floja por torre B8, ¿no? Ahora nos da tiempo a quitarnos y mantenemos la clavada sobre el peón de B4. Y bueno, torre B8. Bueno, F4. Wow, aquí se le está yendo un poco de las manos, ¿eh? Se le está yendo un poco de las manos porque tras torre por B4 hemos ganado una pieza. Se le ha ido de las manos. Bueno, tiene alfil B3 todavía ahí para sobrevivir. Increíble, ¿no? El tío está sobreviviendo aquí como gato panza arriba. ¿Qué diablo? ¿Será que jugamos H6? ¿Será que jugamos H6? Alfil por, el caballo de H4 queda colgando. Y no solo eso, sino que luego cuidado que esta diagonal se puede abrir. El alfil de F6 se puede convertir en una pieza maravillosa, en una pieza maravillosa, boludo. Realmente un piezón ese dialicio de F6. Papá, ¿quién crees que gane la Red Bull Internacional de este año, Mr. Milonga? Pues no lo sé, el propio Woz, ¿no? Podría ser. Creo que Zasko, creo que no va a hacer mucho. Pero bueno, eso es mi opinión personal, ¿no? No me gusta, además, ¿no? A ver, H por. Y ahora, pues estamos, como digo, aquí zampando, ¿no? Zampando, zampa que te zampa, pues zampemos todos un poco, ¿no? La vida es zampar, ya decía Confucio, ¿no? Hace unos cuantos siglos, alfil por F6, y ahora amenazamos caballo F3. Torre por tiene que hacer la única, única por supuesto, pero esto es clara ventaja negra, ¿no? Como aquí, y como en F5, dama E5, y se acaba el chollo, ¿no? Incluso un rey G7. La verdad que el rey en G7 va a estar hiper seguro en esta posición. Dama por F6, ya está tirando un poco piedras, como digo. Porque realmente tiene una posición bastante mala. Voy a jugar caballo G7 aquí. Él va a tratar de meter presión en F7, pero siempre podemos devolver un. Vamos aquí, a devolver una calidad. Como decía. Y quizá un torre de 8, por ejemplo. Dama G5, viene aquí, viene acá, pim pam. Voy a jugar dama D6 aquí. También buscando los temas con dama D4 jaque. Y bueno, es una pieza de más al final, ¿no? Que por supuesto es muchísimo. Vamos a ver qué hace, le queda poquito tiempo. Vale, queda poquito tiempo. Voy a jugar un dama de 4 jaque, a ver dónde va. Quizá un torre de 6, depilación láser, PB cuenca domicilio, buscando satisfacer al cliente siempre de la mejor manera posible. Y bueno, pues ahora quizá un torre G6, ¿no? Dama de 8, dama por D8, no tiene jaques. Y bueno, tiene que abandonar. Gracias por la partida, Semaj. Y sigamos aquí echando una rapidilla. Veo que hay mucha gente, me gusta. Cada vez más gente los dicharacheros. Y eso es buen síntoma, ¿no? ¿Conoces a raperos chilenos? Por supuesto, ¿no? Kaiser me gusta mucho. El menor, ¿no? Stigma, ¿no? Me gusta mucho también. Stigma me gusta mucho. Que no es el estigma de la salada, ¿no? Voy a jugar D4. Hola, feliz tarde. Una pregunta. Nunca he visto un jugador rechazar tablas. ¿Cómo es la reacción? Pues, ¿cómo se rechaza tablas? Con un bofetón. No. Simplemente, pues, puedes decirle prefiero seguir jugando, que a mí es lo que me gusta hacer. Hay gente que no responde, ¿no? Cuando a una oferta de tabla. A mí sí me gusta responder al rival, me gusta primero decir lo voy a pensar y después, pues, digo prefiero seguir jugando. Ya está, ¿no? Bueno, voy a jugar alfil E3. Esta línea, por supuesto, con la Grunfeld hay muchas posibilidades.
en roque corto y ahora alfil e2. Por alguna razón en roque corto no es tan precisa, dama 5 es mejor, pero bueno, aquí en roque corto, si c por d, alfil g4, d5, y bueno, siempre la torre de a1 no es problema, ¿no? Porque el alfil de casillas negras es más importante. Vamos a jugar d5 aquí, como digo, temático, por supuesto, y ahora pues vamos a ver. Quizá caballo e5, alfil por f3 previa, pero bueno, pareja de alfiles, un poquito más de centro, deberíamos... Ha ganado Rusia, caballo por e5, alfil por e2, pim, pam, pum, toma la catroma. Caballo por e5, alfil por e2, caballo por f7, alfil por d1, caballo por d8. ¿Me estáis siguiendo? Caballo por d8, alfil e2, torre 1, parece interesante, ¿no? Vamos para allá. No sé si caballo por f7 funciona o no funciona. ¿Funciona o no funciona? ¿Funciona o no funciona? Caballo por f7, alfil por e1, caballo por d8, alfil e2, torre 1. Tiene un alfil por c3 ahí que me molesta, así que vamos a tener que comer. La vida a veces es dura, ¿no? Como decía Tom Hanks, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Quizá un torre c1, simplemente torre c1, defendemos el peoncillo de c3, preparamos un f4, f4, c4, e5, ¿no? Para ganar un poquito de espacio en el centro. Y bueno, ¿cuál es el próximo torneo de élite que habrá? Pues el próximo torneo de élite, bueno, de élite tenemos, ¿cuál tenemos, la verdad? Pues igual ya hasta enero no hay ninguno de élite, o me estoy diciendo tontería. Ahora está el Campeonato de España Absoluto, luego hay una rápida del Grand Chess Tour, sí que hay algunos torneos del Grand Chess Tour antes de que acabe el año. Y bueno, ahora lo que quiero yo tirar es el Faco, ¿no? Como digo, F4, si alfil D4 que puedo comer, ese peón va a quedar débil, no lo vamos a comer. ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! Y si alfil G7 E5 lo dejamos sin diablillo, ¿eh? Juega alfil D4, igual era mejor un Dama E3 previo, ¿no? La verdad que F4 ha sido una jugada de un poco de paquete. Voy a comer y quizá pues jugar un dama de 3. La verdad que los peones centrales parecen muy, muy, muy peligrosos aquí, ¿no? Dama de 3 y dama por A2, dama por D4 y bueno, ahora torre de 1, estamos llegando ya. Estamos llegando ya, si torre C8, dama por D4 y esto es un peón de más simplemente. Solo juegan los premios, sí, Lebón agobian. Sí, solo juegan los premios. Dama por D4, toma, toma, hay que comer. Dama por D4 y después vamos a comer en C4, en un torre B2. Va a tener su compensación, ¿no? Su actividad. Y bueno, me vine arriba con el Facon. Ya sabéis que yo con el Facon... ¿Habrá transmisión del Campeonato de España? Por supuesto, estará el Divis comentando todas y cada una de las rondas. Yo estaré jugando, estaré compitiendo, así que tendréis al Divis con vosotros. Luego, por supuesto, pues nos pasaremos a comentar las partidas, como siempre nos gusta hacer, ¿no? Y poco más, ¿no? Y lo pasaremos bien seguro ahí en Marbella. Empieza el 16. Dama C7, un poquillo de morro, ¿no? Le veo yo a esa jugada. Un poquillo de morro. Vamos a tirar E5 aquí. Vamos para allá. Si peón por ahora puedo comer de torre. Creo que él, si tiene alguna opción aquí de entablar, debe ser cambiando damas, ¿no? Dama 5. Dama 5. Y ahora quizá una profiláctica. ¿Qué os parece este torre C2? Para proteger no solo el peón, sino la séptima, ¿no? Que puede ser débil, jugar torre de 2, triplicar y tirar el DD, ¿no? Que al final, pues es quien, bueno, nos concede la ventaja en esta posición. Dama de 3, voy a jugar aquí, defendiendo el Facun. Le quedan 52 segundos a Topito. Nosotros vamos a jugar torre de 2 y D6, como digo, es la idea. Ahí venimos ya a defender con todo ese peoncillo de D5 y ya está empezando a correr. Pepe, ¿dónde está el psicólogo de Che24? Bueno, el psico, ya sabéis que colabora muchísimo con nosotros, así que seguro que lo tendremos de vuelta con nosotros muy pronto. Torre por F4, me lo he colgado, pero pensaba que no pasaba nada, la verdad. Lo que sí que tengo que hacer es jugar rápido y dejarme de chorrada, porque me quedan 49 segundos. Y torre por F4, D7, ya estamos ahí. Ya estamos ahí, hay que tener un poco cuidado aquí. Mi rey está un poco débil, estoy amenazando un dama C8 ahora, que puede ser peligroso. Y un dama E5 para dama E8 jaque también, todas parecen naturales. Dama E5, vamos a hacer este dama E5 que parece muy diablillo. Amenazamos dama E8, la torre de F4 está colgando, le quedan 43 segundos. Y bueno, pues ahora vamos a aprovechar para jugar dama F6 y meter presión sobre esa torre de D8 que está pidiendo la hora. Cuidado con los jaques aquí, rey H1. Vamos aquí, nos damos un aire, dama E7, el tipo se está defendiendo bien, el tío, se está defendiendo bien. Voy a jugar dama F2, dama F2 y me voy a dar un aire ya rápido con H3 para que no existan problemas en la última. Para que no existan problemas en la última. ¿Torre por D7? ¿Pero esto qué ha sido? ¿Árbitro? ¿Esto vaya morro de jugada? Madre mía, dama E6,
Torre D6 y ahora esto ya sí que tiene buena pinta. Dama de 2, vamos a meter un jaque aquí. Y ahora depilación láser, Pepe Cuenca a domicilio. Le cambio hasta la camisa, le cambio hasta la camisa. Dama de 2, bueno, pues aquí A4, por ejemplo. Le quedan 19 segundos. Dama de 2 era una posibilidad, ¿no? Para cambiar dama, dama de 2, depilación láser, torre por, torre de 7 premove, torre a 7 premove. Y ganamos la partida. Muchas gracias, Topito. ¿Cuándo continúa la Copa de Charachera? Como digo, mañana continúa. Mañana continúa con el match entre Lance Henderson y creo que es un jugador francés, un gran maestro francés. Como digo, lo podéis ver todo en el calendario de la Copa de Charachera. Lariño jugará un poco más tarde porque está en la siguiente ronda tras cargarse al Llanos. Todavía nos faltan muchos matches de la primera ronda, ¿no? Y ¿dónde se hace el campeonato de España? En Marbella. Marbella, en unos días se empieza. Coño, que me cargo la lámpara. Y abusador. En la pista subiendo el vapor. Bueno, pues E4 jugamos una francesilla, ¿no? Para variar un poco. Jugamos una francesilla. Ya sabéis que yo soy jugador de francesa, siciliana, filidor, E5 también. ¿Hay algún fixture para ver la Copa de Charachera? Claro, hay siempre, en Chess 24 metéis. Y ¿cuánto mal hemos hecho con esta línea de alfil de 3, ¿eh? Entonces, todo el mundo la juega aquí en Chess.